¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que sí, que no, que no. Miren que tenemos Expedicio 98. Hace mucho tiempo le cambié parte del engrane del diferencial. El cliente cambió bujías y ahora me habló que está temblando, que trae una tembladera. La acabo de prender. Ahorita fui a traer mi escáner. Y sí está cascabeleando. Lo más común es después de que cambias bujías, sean los conectores los del problema. Vamos a ver qué código nos da. Vamos a abrirle el cofre. Ahí me va a empezar a soltar códigos. Así que ahí disculpen el ruidero de la puerta. Está abierta. Suéltame los códigos. Hay 5 sistema demasiado delgado, banco 2. Eso pareciera ser una manguera de vacío, muchachos. Manguera de vacío. Vamos a ver el otro. Son 5 códigos. El otro dice bobina de encendido G, circuito primario secundario. Efectivamente, muchachos. La B es la A, B es la segunda de allá para acá. Del lado del pasajero, la primera, la segunda. Esa es la que está poco suelta. Y eso es el conector. Cuando dice, vean, bobina de encendido G, A, B, ah, no, no era la segunda, miento. Esta va como el abecedario. Empieza desde el cilindro 1. A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, N, tan, tan. Ajá, entonces tenemos, nada más es el puro conector. El puro conector. A ver, vamos a ver el otro. Aquí tenemos el 3, bobina de encendido H, circuito primario y secundario. Y de detonación de fugas de en el sistema de admisión evaporativa, etapa de combustible suelta. Miren nada más cómo me dice todo esto. Sistema demasiado pobre. Bueno, tenemos la G. Tenemos la G. Nomás son 2 bobinas las que están. Las que están nada más están desconectadas o no están bien conectadas. Este está bien, miren, está bien apretado, pero. Oh no, esto no está bien, miren, no sirve esto. Miren, miren, aquí está, era. Rechazamos. Miren, este es el que me está diciendo que está destapado. Miren, no lo puedo destapar. Y miren, ya lo destapé, pero esto no sirve. El tapón está quebrado. Miren, no sirve este tapón de gasolina. ¿Qué le pasó? No sé, se dañó por dentro. Necesitamos cambiar el tapón. Bueno, eso se lo diré al cliente, porque aquí tiene juego para allá y para acá. Miren, según ella está cerrado. Vamos a investigar. Es más, ya se estabilizó. Ahí está, parejita. Mi carnal anda ya metiéndole mano. ¿Cuál era el que estaba suelto? Creo que era este. Miren, aquí el de este lado, miren. Aquí estaba suelta una. Y ya está parejita. Recuerden. Este se sale, sí. Está afuera, va a temblar. Ajá. Oh, ahí empezó a temblar. Al sacar el conector, empieza a temblar. No sirven todos los conectores. Todos los conectores de toda la Expedition. Y miren, aquí está roto la manguera del PVC por aquí por debajo, miren. También ahí. Este, ahí. ¿Tiene el acceso a la L? Creo que sí. Está roto, esto se quebran, muchachos. ¿La cual? En el PVC, ¿verdad? En el PVC. Sí, no, este nomás es el, la L. ¿O la L? Ajá, Lule. Ahí está, ya, bien roto, ya está bien parejito, muchachos. Es lo que tienen que revisar ustedes. Si los conectores están bien conectados, el problema ya sería la bobina, ¿verdad? Pero el cliente cambió bujías. Y dice, no tiene fuerza bien, está cascabeleando, temblando. Pues ya miraron ustedes el problema en el escáner. Problema de encendido primario, secundario. Quiere decir que nada más es el puro conector. Y en toda la Lincoln Navigator, en toda la Expedition, siempre se va a quebrar el de la bobina. Y el de la, si quisieras arrancar los inyectores, también se quebra el clip. Esto es algo muy común, muy frágil, ya es de fábrica. Así lo lleves con el mejor mecánico, con la agencia, donde tú lo quieras llevar, se va a quebrar. Regresamos. Listo, muchachos, ya borré códigos. Los conectores es bueno ponerles zip tie. A veces muchos mecánicos les ponemos silicón en la mera punta. Un poquito de silicón mientras pues se cambia el conector, ¿verdad? Pero pues para no gastar dinero no es necesario cambiarse, simplemente se le pone poco silicón o lo amarras con un zip tie. El zip tie es algo que, una amarradera, ¿verdad? Un lacito, lo que tú quieras. Ya borré los códigos, ya no volvió a aparecer ningún código del otro, del banco muy pobre.
Sobre eso se está refiriendo a esta manguera rota, esa que ustedes ven ahí, está rota, y hay otra manguera rota que está jalando demasiado aire, que viene siendo otra que está aquí. Miren, se va la válvula PVC, miren, y aquí está chupando aire, escuchen. Está, miren, aquí está rota abajo, miren, completamente rota. Esta se pudo ver roto a la hora de estar cambiando las bujías, pues eso ya es otra historia. Así que, para allá atrás, siempre también se rompe la que hace una L, allá por la parte de allá atrás, hay otra como una L, un bodito, y también se rompe. Así que muchachos, pues de esa manera nosotros concluimos nuestro video. Vamos a solucionar o arreglar esos dos coditos y nos estamos mirando. Bueno, preguntas y comentarios en los videos más recientes. De esa manera vinimos a diagnosticar esto, que no fue nada complicado de encontrarle el problema. Seguimos avanzando. Saludos a la banda.